Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a un video más. Estamos en una posición envidiable aquí en México y es que México se ha convertido en el socio comercial número uno de los Estados Unidos. Y yo sé que los Estados Unidos son una zona gris en nuestro corazoncito, ya que es, tenemos una relación de odio y amor. Pero lo que es un hecho es que los Estados Unidos son el país número uno en consumo, son los mayores consumistas que tenemos en el planeta. Entonces, ser el país que le está aportando la mayor parte de los insumos y de los productos es una oportunidad de oro de crecimiento, no solamente porque nuestro país va a crecer, sino también porque otros países quieren ser parte y formar parte de esta triangulación de productos. O sea, quieren meterse en la línea de producción para ellos también verse beneficiados. En este video vamos a estar hablando de cómo se está ya... De manera más pública, dándose a conocer que países están buscando esta alianza. Bueno, uno de ellos es un latinoamericano, y es que tiene todo el sentido, ya que Estados Unidos está buscando utilizar al TEMEC precisamente como una forma de amplificar su influencia en Latinoamérica. Y la verdad es que se tardaron. O sea, ellos pudieron desde hace mucho, siendo honestos, pudieron desde hace mucho utilizar ya el poder que ellos tenían al ser uno de los países más poderosos del mundo pudieron haber desarrollado a Latinoamérica y evitar que muchos países entraran en pobreza no lo hicieron no lo hicieron porque preferían tener una Latinoamérica dormida pobre y pues prácticamente arrodillada por así no le competíamos a los Estados Unidos por los recursos naturales de nuestras tierras Cosa que dio oportunidad a que China llegara y dijera, pues, ¿sabes qué? Estoy viendo que aquí hay un, un espacio, la gente quiere crecer, quiere salir adelante, pues, vamos a llegar a invertir. Y eso es lo que llegó a hacer China, llegó a conquistar a Latinoamérica, no con armas, no con amenazas, sino con billetazos. Pa, pa, pa. Ahí, que es un puerto, Perú, ahí te va un puerto. Llegaban y empezaron a desarrollar las industrias de litio, etcétera. Entonces Estados Unidos ahora sí siente la presión y obviamente lo hace por esto. Dice: ¿Sabes qué? Necesitamos, necesitamos llegar y aumentar la presencia. ¿Cómo lo hacemos? Ya sé, a través de México y a través del Temec. Por eso hemos visto muy bien cómo se está buscando que desde la 4T exista conexión directamente con los trenes a Centroamérica. ¿Para qué? Para que pase la influencia de México al resto de los países. Pero vamos a hablar de un país en particular. Un país caribeño que quiere aumentar la asociación que tiene con México, este puente comercial. Vamos a hablar de República Dominicana. Y es que República Dominicana está pidiendo a la CEPAL un estudio para saber qué áreas de oportunidad tiene para aumentar la comer el comercio con nuestro país. Fíjate nada más, quieren aumentar su participación en el TMEC. Por eso yo les decía, es que México se va a transformar en un hub comercial, que él va a exportar a todo el mundo y va a importar de todo el mundo, porque nos estaríamos transformando en una clase de China. México cobra cada vez más relevancia en el comercio internacional. Es uno de los países que está en el foco de la relocalización de las empresas y por eso está llamando la atención de otras naciones. Es el caso de la República Dominicana, el cual quiere aumentar sus exportaciones. Están viendo que les conviene. Decir, a ver, México, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes ahí? Ya, ya veo que Estados Unidos quiere que cortes relaciones con China. Quizás yo te pueda estar ayudando. Quizás yo pueda producir algo que necesitas México. Y ellos nos mandan acá, lo armamos y vámonos para Estados Unidos o para cualquier otro país que también lo quiera comprar, no solamente los Estados Unidos. La embajada del país caribeño en México solicitó a la CEPAL un estudio para detectar acciones encaminadas e incentivar el intercambio comercial que lo lleven a encadenamientos productivos. O sea, están ya mostrando el interés por completo y están pidiendo estudios. donde México necesita más ayuda? Yo creo que más bien, se viendo otra nota, de, no, no, es, no es esta, pero se viendo otra nota. Están buscando hacer aquí en México un, una clase de embajada, pero para empresarios. Esta embajada lo que va a hacer es, de, de, cuando llegue una empresa extranjera, decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa instalarme en México le digan en México, a ver, ¿qué ocupas? No, pues yo ocupo electricidad, ocupo agua, ocupo un terreno así, así, ocupo tanta gente. Entonces, aquí esta embajada le va a decir, ah, ok, te tienes que ir a instalar allá en el sur de México, allá en Yucatán, o allá en Chiapas. Ahí ya está la gente, te vamos a poner todo, pa, pa, pa te lo vamos a facilitar, nomás tú llegas, paga y llegas y, y empezamos a chambear. Y ese tipo de, de iniciativas sí si va a facilitar la inversión extranjera directa. Entonces, yo creo que se tiene que hacer así algo a nivel federal, una embajada que esté atendiendo a ambos, oye quiere, es un país extranjero, quiere llegar a chambear a México, adelante fregón únete a la, a la, a la cadena de suministros, a la cadena de producción y que nos llueva parejo para todos o sea que realmente seamos todos los que nos beneficiemos entonces yo creo que va mejor por ahí la idea en vez de que hagan un estudio yo creo, en mi opinión, que se debería hacer algo así y en realidad no tenemos tanto comercio con República Dominicana, es realmente digo, es realmente muy poco tenemos una balanza comercial a favor, o sea, tenemos un superávit de 524 millones de dólares, que significa que nosotros les vendemos más a ellos que lo que ellos nos venden a nosotros. El año pasado las compras de México al Caribe ascendieron a 291, 291 millones de dólares y sus ventas a este destino fueron de 815 millones. Entonces realmente no les comparamos mucho, no representan mucho para nosotros, pero eso no significa que no pueda cambiar. O sea, me parece perfecto que más países están viendo el valor de estar trabajando con México, uniéndose a México. Las oportunidades de la República Dominicana para incorporarse a las cadenas globales de valor en las que México participa están en los productos de acero, químicos, farmacéuticos, dispositivos médicos, plásticos y textiles. En el 2023, los productos que más compró México a la República Dominicana fueron camisetas de punto que representaron 14.6% de total, seguido por aparatos eléctricos para proteger circuitos con un 13.3% de instrumentos y aparatos médicos con el 12.2%. O sea, sí hay cosas que ellos nos pueden vender y que nos va a servir. Y así es que, como les digo, Estados Unidos está usando el TMEC para recuperar influencia en Latinoamérica. Yo creo que se tardaron. Yo creo que ya vieron a China acercarse demasiado y por eso mismo están haciendo todo lo posible para por ahora sí desarrollar al territorio. Digo, no es su responsabilidad, pero también han ello, ellos han causado gran parte del subdesarrollo en nuestro territorio, con un énfasis de querer hacer que no se desarrolle, pues prácticamente muchos de nuestros pueblos se mantuvieron atrasados. Y ahora dicen, oye, ¿sabes qué? Conviene, ya vi que sí conviene tener este, este influencia en Latinoamérica y por eso con el tema si ve, si vemos el mapa, que sería un mapa donde toda América es un continente unido, a través de México se puede dar una unión, un bloqueo. Ahora sí que si quieres llamarlo así, una clase de muralla, pero no militar, sino una muralla de comercio, una muralla de desarrollo. Y eso es lo que está buscando hacer Estados Unidos. Quieren ser eh, quien mantener alguna clase de influencia global. Y si el mundo se está dividiendo en dos, en la influencia asiática y la, la influencia gringa, pues los asiáticos chinos van a, a ganar, la neta sí van a ganar, les van a ganar toda Europa y toda África. Pero acá en este lado necesitan la influencia mexicana para sostenerse. O sea, realmente, la verdad, si somos honestos. Va a ser por México que Estados Unidos se va a poder sostener. No lo van a hacer los gringos por ellos mismos. De hecho, por ellos por ellos mismos se caerían y se harían un país satélite de China. Pero es México quien nos está salv salvando. Así que, pues bueno, a ver si Donald Trump nos aprecia un poquito más. Si les gustó el video, dejen su like, dejen su comentario, dejen también una suscripción. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.